4, 6, 8, 10, ¡fuera! ¿Este es el baboso? ¿Quién ganó? ¿Quién va a ganar? Todavía preguntas, Sonso. Usted es el refri Berumen. ¿Cuál refri Berumen? ¡Juan San Pedro! Y fíjate que todo el cielo le habíamos apostado a ti. El cuyo te estaba grite y grite y lo pelaste. ¡Baboso! ¡Llévenselo! ¡Me la robaron! ¡Me la robaron! ¡Me la robaron! Y eso que le habíamos apostado mucho al infierno. Amigos, amigos, les saluda su reportero del aire, el Corcholata. Esta vez nos encontramos en el laboratorio del gran sabio químico nuclear y ahora dedicado a los trasplantes, con ustedes, el profesor Chiflaguas. ¿Cómo le va, mi querido Corcholata? Muy bien, muy bien. Mi querido Chiflaguas. Momento, don para usted. Perdón, fue la euforia el saber que estamos aquí con un gran científico, señoras y señores. Bueno, te perdono, pero ya llevas una mala, ¿eh? Digamos, don Chiflaguas, ¿qué de cierto hay que acaba usted de realizar un trasplante de corazón? De un ratoncito a un elefante. A ver, nuestro público está ansioso por saber. En efecto, mi querido Corcholata, ¿verdad? Me llamaron al zoológico de Chapultepec para informarme que el elefante Dumbo II se encontraba en malas condiciones, empezaba a tener trasudores, mareos. Inmediatamente me dirigí y abusando de mi sabiduría, modestamente, ¿verdad? Lo oculté, ¿verdad? Por cierto que, pues, al colocarle el estetoscopio, ¿qué cree? No sé. Me rompió el tambor de mi oído. ¡Qué barbaridad! Todo sea por la ciencia, ¿verdad? Con tristeza descubrí que dicho órgano vital, pues, me fallaba de afeo. Sin perder tiempo, ¿verdad? Recurrí a lo primero que yo tenía en la mano, un hermoso ratoncito que yo le llamaba Kikín. ¡Kikín! ¡Muy buen putacho! Entonces, lo que hice fue extirparle su corazoncito y se lo pasé inmediatamente mismo al elefante, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Ahí donde usted me ve. ¿Y cómo va ese gran experimento? No, maravilloso, ¿verdad? Claro está que, pues, es natural el cambio de clima del elefante, ¿verdad? Con un corazón de ratón. Y, pues, claro, vienen los problemas lógicos de la inaptabilidad, ¿verdad? Nada más que, pues, como le digo a usted, se han suscitado problemas lógicos del trasplante. ¿Cuáles? Pues ayer el maldito elefantote se tragó una fábrica de queso con todos sus operarios. Es lo único. Amigos, y así vamos por terminado. Hasta luego. Este programa, muchas gracias. Señoras y señores, esta noche tenemos a un concursante. Él es ni más ni menos que el fabuloso Batman. Señor Batman, ¿se puede saber qué tema escogió usted para concursar esta noche? Escogí la historia de la ciencia a través de los siglos. Muy bien. ¿Quiere usted pasar a la cabina? Para empezar, díganos qué sabe usted acerca de los sabios del siglo XVII. Que todos están muertos. Bueno, se lo voy a tomar como correcta porque tiene usted razón. Lleva usted 64 pesos. Se los lleva o da el arañazo por 128. Da el arañazo por 128. Bien. Por 128 pesos, díganos, ¿qué le dijo Julio César a Brutus cuando le clavó el puñal? Le dijo, tú, Brutus. Y Brutus le contestó, Bruto lo será usted. ¡Perfectamente bien! Aunque lo que contestó no va en la pregunta, pero así fue, se la pasamos como correcta. Lleva usted 128 pesos. ¿Se los lleva o da usted el arañazo para el doble? Soy el arañazo, porque con 128 pesos me compro otra capa. Pero mejor el arañazo. Muy bien contestado. Ahora,
por 256 pesos, díganos, ¿cuántos fueron los hombres que amó Cleopatra? ¿Se lo digo en orden alfabético o por fechas? No, no, solamente la cantidad. 327, sin contar a Marco Antonio Muñiz. ¡Perfectamente bien contestado! Lleva usted 256 pesos. Sigue adelante. No, yo creo que le paramos. Con eso compro la fianza para sacar el bote de Robin. Callitos. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Sí, le vamos a ayudar, pero va a tener que dar. ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? ¿Han visto el cuerpo de una vaciana? ¡Sí! Pues ni más ni menos. Y la boquita de un hipopótamo. ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Y han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Vieja cara de elefante viejo. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Y la boquita de un hipopótamo? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Y han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Yo le suplico que el que la encuentre y que le toque la casualidad. Yo tengo un sueño acariciado que se convierta en la realidad. Ay, ay, ay. Que se quede con ella. Ay, ay, ay. Que se quede con ella. Ay, ay, ay. Se quede con ella, 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 ay, ay, ay. Se la regalo, ay, ay, ay. Yo se la regalo, ay, ay, ay. Ay, yo no sé para qué me quiere el mostachón. A lo mejor me va a dar una buena noticia. O quien quite y ahora sí me pague. Pero qué nervioso estoy. ¡Mosta! Shh. Siéntate. Mi querido Washington. Mi querido Mosta. Durante los últimos 16 años que has estado trabajando, te he estado observando. ¿16 años de observarme? ¿Y a qué conclusión llegaste, malvado amigo indigno? Mira, ya déjate de blasfemar y escucha. Por fin la oportunidad llegó a tocar a tu puerta. Te acabo de seleccionar para la misión Z. ¿La misión Z? ¿Y eso qué es? No vaya a ser otra de tus trampas mortales. Ven, mira. ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Qué es eso, man? La misión Z, por si no lo sabes, es el honor más grande que jamás empleado haya soñado recibir.
En esta negociación, Mostachón Incorporation, SDRL, Capital Variable, Asociados S.A. ¡Por Dios, mano! ¡Cúlamelo llorando, man! ¿Qué crees, que estoy jugando al agente 007 o qué? Bueno, ¿de qué se trata, man? ¿Sabes manejar camión? Ay, man, sí, lo mejor que hago, man, desde toda mi vida, man. ¿Me tienes aquí de barrendero, man? Te estaba yo preparando. 16 años preparándome, mano. Yo me hubiera yo recibido 3 veces de arquitecto, hubiera yo sido ya doctor en algo, mano. Bueno, ya deja de hablar. Escucha lo que te voy a decir, esto es serio. Bueno, ya desembúchales, Pepita, aquí entrenó. ¿Qué traes, mano? ¿Qué andan? Mira, mañana a las 6 de la mañana vas a llevar en uno de los carros, trailers que hay aquí en la fábrica, un cargamento. Momento, mano, ¿qué clase de cargamento? Top secret. ¿Qué? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Secreto tope. Híjole, mano, así como si estuviéramos en Cabo Kennedy. ¿Cómo? No hables mucho, hombre. ¿Y a dónde lo voy a llevar, mano? ¡A Vándaro! ¡A Vándaro! ¿Qué tienes? ¡Cállate! ¡No, ningún shh! ¡Cállate! Yo nomás voy a Vándaro a cazar iguanas allá, man. Y siempre llego con los riñones deshechos porque la carretera está muy fea, man. Y en camión mango, es que yo no voy a Vándaro, man. Ya ves cómo es tu eterna apatía. Por eso no sales de barrendero. Bueno, está bien ya. ¡Acepto! Nada más que, ¿con cuánto dinero te vas a poner, chiquito? Ya te salió lo mercenario, ¿no te digo? Para ti no hay otra cosa más que el dinero. Hijo, man. Híjole, mano, ojalá y que el diablo te envuelva en azufre y que mueras como rata ahogada en cal. ¿Cuánto he visto dinero desde que trabajo contigo? Porque no le ves el ángulo hermoso a las cosas. Dite a ti mismo, voy a colaborar con la Operación Z del Mostachón y el Mostachón se va a sentir orgulloso de mí. ¡Piensa en eso! Pero nada más dime una cosa, mano. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué voy a ganar? Medalla de plata bañada en oro, de 12 quilates y diploma con constancia. ¿A qué te supuesto? A ver. Ah, ¿verdad? No, pues me enfriaste todo, man. Ya te la tenía yo preparada. Con esto quedas nombrado oficialmente. A las 6 de la mañana sales y que Dios te bendiga. Claro, claro. Esta es una misión muy importante. Y te da nostalgia, te da orgullo, te da sentimiento. Si no lloro por eso, es que me atravesaste el pellejo. Oh. Bueno, ándale, váyase. Como si fuera usted un soldado. No te vayas a juntar con los hippies, ¿eh? ¿Y si me acorralan, qué hago? Nomás no les pruebes nada. Bueno. ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Ah, con el izquierdo! ¡Blanco, izquierdo! ¿Qué es eso? ¡Ya, vámonos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un! ¿No hay noticias del Wash and Wear? Bueno, cualquier cosa me avisan. Salud, mi reina. No, a usted no se lo estoy diciendo. Tarcita. ¿Vieras cómo me tiene preocupado el Wash and Wear? Lo quieres mucho, ¿verdad? Quererlo es poco. Lo mío es cariño, ¿verdad? Lo de él es capricho, ¿verdad? Y el diablo y que venga el niño Jesús, que todas las plagas y los jinetes del apocalipsis te caigan sentados en tu pescuezo, malvado. ¿Quién es usted? Perdón. ¿Cómo quién? No te hagas, si nada más somos tú y yo aquí en esta oficina. Ay, es el Wash and Wear. Gracias, señor, escuchaste mi plegaria. Ya está aquí mi Wash and Wear. Te tenías en zozobra, man. No, para zozobras las que me he llevado. ¿Cómo eres malo?
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues mandarme a Vándalo en un camión con las llantas lisas llenas de guaraches. Mira, por esas carreteras te puedes ir hasta en los puros rines, no pasa nada. ¿Pero con un cargamento de dinamita? ¿Quién te dijo que era dinamita? ¿Cómo quién me dijo? Si vuela como 20 metros. Fui a dar hasta San Felipe Tlalminalpa. ¡Ay, ay, ay! ¡Distrita la dolorita! ¡Eso es! ¡Grita! ¡Grita para que todos sepan que yo traía dinamita y que transportaba dinamita! ¡Sí, sí, traía dinamita! ¡Cállate ya! No sabes guardar un secreto. ¡Dinamita de la pura TNT! ¡Cállate la boca! Todo eso era secreto. ¡Secreto! Y acabé con toda banda, ¿no? ¡Un secreto! Ya no hagas tanto escándalo, por favor. Si me trata el uno como es malo de ver. Mira, ya. Ya se va a arreglar todo. Ándale. ¿Cómo? ¿Cómo? Vea que te den una escoba nueva y ahí muere. ¿Y la medalla? Todavía quieres medalla. Tamaño fracaso, todavía quieres medalla. Pues tú me prometes mucho y nunca me cumples nada, man. Es más, para que veas lo noblote y lo buen corazón que soy, te voy a dar una medalla de consolación. A ver, mano. ¿De qué es? Es un San Cristóbal, cuídalo, por favor. No se le ve nada. Eso es lo de menos. Tú imagínate que está San Cristóbal. Mientras hay fe, hay esperanza. Órale, a barrer para que se saque ese espinote. Ándale. Productora de películas internacionales, firma Antonio Valle de Bravo. Le manden inmediatamente la carta y todo lo que se necesita aquí arreglar en la oficina, que lo arreglen ya. Hágame un favor, haga pasar a la cosa esa que me dieron por hijo. Ha de querer algo. Vas a ver, Lorenzo, estamos cerrados. Love and peace, Daddy. Que no me digas Daddy. ¿Tu papá? Éntrale a la onda, cachorro. No te me arrugues, cachorro. Éntrale a la onda, agarra tu patín. Apaga tu vela, prende tu foco, cachorro. Estoy muy molesto contigo. Why, because, forever, Ámbar. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué te cambiaste de nombre? Ups. ¿Por qué? Ups. Oh, pues has de creer que estoy bien tocadiscos, cachorro, pero me puse nombre artístico. Además, no me quiero valer de tu nombre, cachorro, pues para triunfar en la vida. Todo lo que logre será por Mickey Mouse, por mi bemol. Pero no me gustó el nombre que te pusiste. Ups. Nada más fue un pequeño cambio, cachorro. En lugar de Armando, me puse Armándaro para estar en la onda, cachorro. Sí. Pero no me gusta, porque mi apellido es Valle de Bravo. Imagínate, Armándaro Bravo de Valle, o Valle de Bravo, de ninguna manera. Suena pleonasmo, cachorro. Voy. No me late. Voy, vaya. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? No me hables al tiro, me estaban gritando en Loya. Es que no estuviste en Avándaro, cachorro. Si no, sí te hubiera latido, es más, hasta taquicardia te da, cachorro. Mira, ya me tienes hasta el copete de plano. A ver, deletréame la palabra baño. B-A-N-O. Baño. Perfecto. Ahora te voy a enseñar y explicar qué es lo que quiere decir esa palabra. Hay que bañarse todos los días con agüita. No importa si esté fría o caliente. Con mucho jabón. ¡Puerco! ¡Puerco! ¿No dices nada? Acuérdate, cachorro, que lo que nos hace falta es comunicación. Debe haber communication. Si no hay eso, somos basura, cachorro. Quiero saber si es cierto lo que me dijeron. ¿Qué? ¿Que quieres dirigir películas? Simón. Pero con un hondón, onda nueva, cachorro. ¿Sabes qué? Fuera la momisa. Pura cara nueva. Cine New One.
todo nuevo, cachorro. Pues mira, yo tengo 25 años haciendo películas y siempre he tenido éxito. Pues qué tan buenas serán las películas que las exhiben en el Piojorama. ¿Te gusta mucho el cine, cachorro? Me gusta mucho mi profesión. ¿Y por qué no aprendes, cachorro? Nomás síguele. ¿Sabes qué, cachorro? Tú vas a ver el cine que yo voy a hacer. Ya tengo listo todo para que se exhiba en pura sala Buñuelo. Estás loco, tú. Mira, ya tengo el argumentazo, cachorro. Un hombre que se ve, que digo que se siente caballo, se cree caballo, le tupe duro la pastura. ¿Y sabes qué, cachorro? En vez de estornudar relinche, es un caballo. Un hombre que se cree caballo. Simón. Eso ya está muy hecho, hombre. Oh, cachorro, espérate, déjame explicarte. Al final le ponemos su happy end, su final feliz, cachorro. El guate este que se llama el Canelo, digo, para seguir con la onda, ¿no? ¿Qué crees? Después de sufrir toda la película, así tipo Love Story, al final se gana el handicap de las Américas, cachorro. Ah, no me gusta. Pero eso no es todo, cachorro. Lo dramático viene cuando el Canelo se hace Betabel, se hace ruco, se hace viejito. Y entonces lo llevan cada 8 días a los toros. Y un domingo, uno de mis miaguapan le da recio. Ese es finalazo, cachorro. Ese es finalazo de película. La gente se debe parar ahí, inclinar la cabeza, gritar, aplaudir. Finalazo, cachorro. Desde que regresaste de Avándaro, estás peor. Yo creo que te hizo daño por la caminata. Ni se sintió el viaje, cachorro. Ni se sintió el viaje eso que lo hice a pie, cachorro. Mira, que irse a pie a Avándaro. Simón. ¿Cuántas horas hiciste? Ops, hice como 16 horas, cachorro. 16 horas, hay otros tipos que hicieron 30 horas. Pero es que yo me fui corriendo, cachorro. ¿Y el coche que te regalé, qué? ¿El Sustan? Sí. Oh, pues no te lo quería decir, cachorro, pero fíjate que lo cambalaché por unas guitarras eléctricas porque formé un grupo de rock que se llama Los Tronadores y precisamente por eso están ensayando. Ya no te vuelvo a regalar nada. ¡Lárgate de aquí! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! Vas a ver qué bueno, bonito tocamos. Vete de aquí ya, por favor. Por favor. Es para usted, joven. ¿Es para mí? Para usted. Vas a ver, Lorenza, vas a ver. ¿Quién con quién? Digo, ¿qué? No, la... Dere, dere. Allá les caigo, voy de boleto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mis vidrios, cachorro. ¿Qué pasó? Me pinto. ¿Por qué? Es que fíjate que los muchachos del grupo conectaron las guitarras y están dando unos toquesotes. ¿Qué paquetes, digo? Y voy, ahorita voy para llantas. Lávame. ¿Qué hubo, Chon? Oye, ¿quién es el más flojo de tu familia, tú? Pues mi primo Chema. ¿Te consta? Ayer estuvo todo el día de flojo sin hacer nada. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo estuve todo el día sentado viéndolo. El siguiente. Hijo mío, ¿qué hiciste en la tierra? Ángel, sí. Dale la llave del limbo. Te tocó limbo, hijo. Ay, para la otra, a ver qué hacemos, ¿eh? El que sigue. Hijo mío, ¿tú qué hiciste en la tierra? Ángel, dale la llave del purgatorio. Te tocó purgatorio, hijo. El que sigue, la que sigue. Hija mía, ¿tú qué hiciste en la tierra? Engañé a mi esposo con 3 hombres. Angelito, mira, dale la llave de mi departamento. Te puedes tú ir a comer, ¿eh? Al fin ya va a acabar la cola. Como en anteriores ocasiones, vuelvo a insistir. México ha perdido la noción del cuatachismo. Antes todos éramos cuates. Nos reíamos, nos saludábamos y, ¿por qué no decirlo?, nos hablábamos con singular alegría. Sin embargo, no todo es cuatachismo. Cada mexicano debe poner su granito de arena para tratar de revivir el cuatachismo.
hoy, sin ir más lejos, me hice cuate del que me vende los periódicos. Pásate otro cigarrito, mi gordo de oro. Con mucho gusto. Pero haz completo el favor. Pásame los cerillos también, digo, porque pues ni modo que sea eléctrico. Eso es cuatachismo. Así se gusta tratar con la gente, hombre. Nada más que el encendedor tiene vuelta, ¿eh? No te digo, primero muy así que cuate y que tú y que yo y que la amistad y que el cuatachismo. Luego cuando te empieza uno a agarrar las cosas ya como que tiene vuelta el encendedor y no seas incremento, hombre. Luego agarra uno vuelo y como quien dice se encariña uno, es más, no se acoda. No, nada, solamente yo decía. Pues no andes diciendo, porque si seas cuate o no seas cuate, como dijo Chicaspiar, tuvir o no tuvir. O lo que es lo mismo, cerveza o no cerveza. ¿Qué mala gente? ¿Ya me estás cayendo gordo? Pues mira. Hijo, mano. Luego ves cómo eres encajoso. Luego me fallaste re feo, mano. Mira, para que veas que no soy rencoroso, dame un abrazo. Venga. Cuates, cuates. Ándale, pues. Que te valga, que te valga. Amigos, como ustedes pueden observar, a pesar de que los resultados no son inmediatos, a la larga serán positivos. Hoy solamente perdí una pluma y un encendedor. Sin embargo, un nuevo cuate ya está en mi lista de amigos. Gracias. Momento. Mi cartera. Agarran al de los periódicos, se llevó mi cartera por ahí se fue. Ahí va.